Finalmente, señores, quiero saludar la declaratoria que ha hecho hace unos minutos el presidente Luis Abinader con relación al cultivo del cacao. Lo ha declarado de alto interés nacional el cultivo de cacao aquí en la República Dominicana. Déjeme decirle que muchas personas, muchos dominicanos, desconocemos la gran importancia que tiene el cultivo del cacao de la República Dominicana. El cacao que cultivamos aquí es un cacao altamente cotizado y deseado en Europa, ¿eh? Porque es un cacao en su gran mayoría orgánico, o sea que no requiere de ningún insumo químico, para su cultivo. Entonces, esto en Europa ha calado mucho, mucho. Vamos por lo orgánico, vamos por lo natural. Los europeos son locos con eso. Ese cacao de aquí no se procesa aquí en República Dominicana. Aquí hacen chocolate embajador, el Muné, pero no tienen la calidad del cacao del chocolate que se fabrica en Europa. Por ejemplo, en Suiza, que es donde se hacen los más deliciosos chocolates del mundo, se procesa el famoso chocolate blanco. La materia prima de esa industria de chocolate de Estados Unidos, de una que funciona en Lawrence, Massachusetts, por ahí, y de la Suiza, ¿sabe cuál es? El cacao dominicano. El cacao dominicano que se cotiza muy, pero muy bien allá, se paga bien. Entonces creo que esta declaración del presidente Luis Abinader de declarar de alto interés nacional el cultivo y exportación del cacao es muy importante para que los productores de cacao de San Francisco de Macorís, de Atomayor, de Rey, en el sur no se cultiva tanto cacao, pero en esto de Monte Plata se cultiva mucho cacao orgánico, pues puedan seguir teniendo esta importante fuente de ingreso. El decreto 641-20 instruye a la Comisión Nacional de Cacao elaborar y presentar al Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días tras la emisión del presente decreto un plan de acción de mediano plazo orientado a impulsar la expansión de la producción y exportación del cacao en condiciones de competitividad y sostenibilidad. Y agrego yo, debería aprovecharse esta declaratoria del presidente Luis Abinader, del cacao como de interés nacional. ¿Para qué? Para que se desarrolle la industria de procesamiento del cacao aquí en la República Dominicana. Que esos chocolates que se procesan en Suiza, se procesen aquí. Que se instale una fábrica moderna de procesamiento del cacao para obtener mayores beneficios. Señores, será hasta una próxima entrega de Al Punto. El lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes, con más de Al Punto por Santo Domingo TV.